un enorme honor estar en la margen izquierda. En la margen izquierda es un mito en todo el estado de las luchas de los trabajadores y las trabajadoras. Creo que es muy importante conseguir que el gobierno central y el gobierno vasco rescaten la Naval, no solamente por una cuestión de justicia, sino porque la Naval es perfectamente viable. Hay que defender los sectores estratégicos y es necesario proteger los puestos de trabajo. Es necesario política industrial y que la política industrial no puede ser gestionar cierres. Que es necesario entender que los sectores estratégicos se tienen que defender y se tienen que defender con intervención pública. Que es necesario dejar de mirar para otra parte y decir que Europa no deja cuando estamos viendo que en otros países los gobiernos están metiendo la pasta porque saben que la Naval es un sector estratégico fundamental para el desarrollo de cualquier país. El desarrollo de un sector industrial, porque sin industria no hay futuro. Y se ha planteado en Madrid, se ha planteado en Vitoria y vamos a seguir dando la pelea al lado de la gente trabajadora de la Naval y del resto de empresas que están siendo desmanteladas por las multinacionales. Quiero daros las gracias, porque gracias a trabajadores como vosotros y vosotras, lo público, los puestos de trabajo, lo que es de todos, se defiende.